Muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien y que disfrutéis, estoy repitiendo mismo, pero espero que disfrutéis este viernes. Lo estoy grabando el viernes porque acabo de grabar el avance del capítulo 6 de Domestic Nakanojo y digo, vamos a aprovechar, vamos a grabar ya que estamos. Se me ha ido la cabeza de repente. Grim Notes y Kaguya. Ahora grabaré Kaguya, terminaré de grabar Grim Notes y grabaremos Kaguya. En fin, básicamente, Grim Notes. Es verdad, Grim Notes es nuevo. Es verdad. No lo he presentado en el canal. Bueno, vamos a describir un poco Grim Notes, ¿vale? Antes de que comencemos aquí en plan, vamos a spoiler el capítulo. No. Bueno, vamos a decir avance del capítulo y todo. Vale, vamos a empezar. Os voy a leer la descripción que pone básicamente en la sinopsis, o sea, del anime. En un mundo que parece sacado de un cuento de hadas, cada persona recibe un libro el día que nace. Estos libros nos escribe un misterioso cuentacuentos, o sea, vendría a ser un narrador, ¿vale? Y determinan todos los detalles de la vida de su dueño, atrapándole en un destino del cual no puede escapar. Pero un día nace un héroe libre para decidir su destino, puesto que su libro solo contiene páginas en blanco. Eso, sin embargo, lo convierte en el único del mundo que no sabe qué hacer, así que vaga buscando un propósito en la vida. Para ello viaja por el mundo, recorriendo tierras varias y conociendo personajes de algunos de los cuentos clásicos más famosos. Junto a ellos, luchará para conocer su destino y forjar su propia aventura. Este anime es de... sus géneros son de acción, de aventuras, de fantasía y de magia. Está bastante bien, a mí me gusta. Sobre todo los cuentos clásicos, cuando dicen cuentos clásicos digo, a ver, vamos a ver. Me gusta por ahora, los cuentos clásicos no han salido. Y por cierto, no sé si, por ahora sí está encajando, pero en el ending de este anime te cuentan, o sea, pasan los personajes que han salido y que van a salir. Y creo que van en orden, porque por ahora, de los que llevan, van en orden. Por ahora. Porque acerté, dije, entonces el siguiente va a ser, como pone aquí, así Blancanieves, pues digo, va a ser Blancanieves, entonces. Lo vi en el ending y dije, hostia, es Blancanieves, entonces. Lo he comprobado y sí, es Blancanieves. Pero no sé si esto estará bien o lo mismo luego lo cambian, no sé. No hay que fiarse, pero igualmente. El siguiente capítulo, The Grim Notes, Ash y Blancanieves se llamará. ¿Vale? Se va a centrar en el cuento de Blancanieves. Y antes de continuar, Grimm nos estrena a las 7 de la mañana, hora española. 7 de la mañana, recordad. Los sábados, ¿vale? Los horarios son los sábados a las 7 de la mañana. Bueno, aunque la semana pasada, no sé qué pasó en TBS. En TBS hay una traducción porque salió el capítulo a las 2 de la tarde, me parece recordar. 2 o 3 de la tarde. Y yo dije, hostia, se ha pasado porque... El sábado pasado me desperté a las 8 y dije, bueno, debe estar el capítulo de Grim Notes. Lo vi y dije, no está. Luego a las 10, nada. Lo volví a mirar a las 12 y dije, joder, nada. Pero a las 2 ya dije, tiene que salir ya, si no, lo hubiesen dicho en las redes o algo. Salió y dije, bien. En fin, vamos a hacer el capítulo del avance de Grim Notes. El episodio 6 va a ser Ash y Blancanieves, que me repito más que las piedras, por favor. Vale, antes de empezar vamos a leer la sinopsis. Pone, esta vez la gente de X vino distrito de imaginación de Blancanieves. Bueno, vino al distrito, al mundo de Blancanieves, ¿vale? Sin embargo, un malentendido causó... ojo a las traducciones de Google, me encantan. Un malentendido causó un malentendido, muy bien. Bueno, y Akashi causó que Blancanieves se había quedado dormida, obviamente. Esta barrera cambiará de la historia original. Sí, ya afectó. El restaurarlo, de alguna manera, las salidas se dirigen hacia el castillo Blancanieves. Pero por supuesto, hay una reina de manzana venosa esperando. ¿Tapapapán? ¿Quién será? Obviamente, la gente que ya ha leído los cuentos populares, todo eso lo sabrá cómo andaba, cómo es el gestor. Y de repente me quedo sin voz, ahora beber agua. Y eso, que.
la gente sé quién es. Si la gente, la mayoría de gente se ha visto la historia en plan de, de pronto ya se lo sabe. Pero bueno. Vale, me acabo de ver una cosa y ya. Mira, los personajes son. Hay cuatro personajes principales, ¿vale? En el que. Espera, espera. Perdón. Vale. Pues eso. Hay cuatro personajes principales en la serie. Que son los que se centran. Bueno, es que. Perdón, es que me he quedado rayado. Me rayo, siento, ¿vale? Perdonad, me rayo. Mi cabeza se hace pum y se raya. Que en fin, ¿qué son? ¿Qué otro personaje es? Hay uno que se llama X. Que es. ¿Dónde está? Si sale. Que no sé si saldrá. Bueno, es este aquí, ¿vale? No se le ve el pelo, pero ahora no me acuerdo. Este, si no me falla la memoria, se llamaba Tao. Voy a beber el agua cuando termine, porque me se quedan sin voz. Vale. No, este no es X. Sí, es que no me aparece. No sé, no me lo aparece ahora. Está obviamente Blancanieves, pero no voy a spoilear el argumento uno a uno. Esta es Reina y esta es Shane. Bueno, en fin, comencemos. Dios, me estoy trabando ahí más que las piedras. Vale, como vemos la primera imagen, vemos aquí a, obviamente, la malvada del cuento de Blancanieves con la manzana. Bueno, vamos, parece, no sé, que luego cambian los personajes y te cuesta reconocerlos. Vale, aquí vamos aquí a Tao con X. Tao está comiendo helado como si sospechase de alguien de los que está ahí cerca, no de ellos cuatro, sino que de alguien que está acompañando. Están siendo acompañados por un personaje, me imagino, del cuento. Está sospechando Tao, parece ser. Esta no sé quién es, lo prometo, no sé quién es. Pero se ha subido encima de esa niña, encima de la cabeza de X. Y ya está. O sea, lo único que puedo escribir es esta imagen. Luego aquí vemos Blancanieves. Lo tengo en el juego. O sea, lo tuve que. Voy a comentar la historia. Estuve jugando el juego de Grimnose, lo tenía bien avanzado, pero no jugaba nada de historia. Solo venía por las recompensas y terminé hace dos días o tres la recompensa del inicio que te suelen dar. Bueno, terminé y de repente hay una actualización. Digo, bueno, vale, será por San Valentín. Lo actualizo y se me detiene el móvil y digo, mierda. Y pone que se había actualizado, luego el juego pone, ¿quieres actualizarlo? Lo actualizaba y se paraba. Y decía, no se ha podido hacer actualización. Y dije, mierda. Desinstalé el juego, lo volví a instalar y no guardé los datos. Tuve que empezar de nuevo. Y en un día, o sea, el 14, ayer mismo, me lo hice todo seguido. Me hice todo Grimnose en un puto día de lo que hice. O sea, lo que hice en casi dos semanas, lo hice en un día entero. Y encima más. Y ahora voy más avanzado. Es que tenía buenos personajes. Tenía a Silver, tenía a Blancanieves, no. Tenía a Alicia, tenía a Aladdin, no sé quién más tenía. Tenía buenísimas cartas. Pero buenísimas. Me canso atrás. Bueno, al menos me han tocado también buenas. Tengo a Alicia ahora. Tengo al gato con botas. O sea, estoy en plan de wow. Y en fin. Bueno, aquí vamos a Blancanieves. Termina la historia. Vamos a seguir. Aquí vamos a Blancanieves, la personaje principal obviamente de esta historia. Aquí vemos a Reina comiendo. Y una casa de mayordomo, pero de una casa de lujo, pero de quién será, no sé. Aquí también la vemos en la cena. Y están las manzanas. Y aquí vemos a Shane. Y pues nada más, o sea, no sabré qué decir en este capítulo, o sea, no creo que sea, bueno, puede ser lo mismo, puede que incluso sea la mala, o sea, el Chaos Teller de esta historia, puede que sea la de esto, joder, no se le haga el nombre, tío. Bueno, la mala, ¿vale? La mala de la historia. Pero no sé, la historia original. Aunque puede ser cualquier otro, o sea, no tiene que por qué ser la mala originalmente. Puede ser cualquier otra persona. Si os veis ese anime, hay mucha diferencia. O sea, hay mucha gente. O sea, mucha gente de la historia que es buena y es mala. O sea, por el Chaos Teller. O no, no tiene por qué, ¿vale? Y como siempre. Aquí no encontré. No hay vídeo, no suben vídeo del avance. Lo encontré en la página oficial de. Del anime Grimnose en TBS,
donde está bastante bien. Mira, tenemos aquí a Caperucita Roja, Blancanieves, Alicia, Cenicienta, y aquí están los personajes principales, los cuatro. Aquí está Shane, aquí está Tao, la reina, y X, y ya está. O sea, eso es todo. A mí me está gustando la serie, es buenísima, buenísima. Y encima Green, luego me di cuenta y dije, Green, no es una Green. Luego me echaron una serie de dónde lo ponían, en Calle 13 creo que era, que lo ponían Green. Me encantaba mucho Green. O sea, era genial. Y pues cómo relacionan, empecé a relacionarlo y al anime, o sea, y todo. O sea, está bastante bien. A mí me ha gustado, me está gustando el anime, está bastante bien. Lo recomiendo. En fin, nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.